Vean, aquí hay muchas monedas y de este lado pues ya tenemos los billetes. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo video. Bueno, pues como ya lo vieron en el título, en la vista en miniatura, por fin, después de muchas semanas, días, incluso años, puedo decir que logré este reto. Vean aquí detrás, tengo ese famoso garrafón que han visto en varios videos. A los que me han seguido, pues en los avances, paso a paso, primero vieron que llené un garrafoncito de 1 litro, por aquí va a aparecer. Luego llené 2 de 1 litro. Vean, por aquí aparece. Luego esos 2 garrafoncitos los pasé a un garrafón más grande, a uno de 4 litros. Por aquí igual aparece. Vean nada más. Bueno amigos, pues qué les digo. Después de haber llenado ese garrafón de 4 litros, quedé totalmente motivado, inspirado. Me di cuenta que sí podía llenar el de 10. ¿Recuerdan hace muchos días, incluso meses, cuando les pedí 1000 likes para llenar este garrafón, el de los 10 litros? Bueno, pues no era un juego, amigos, sí lo logré. Vean nada más. Vean, amigos, la verdad está demasiado pesado. Incluso con este hago pesas a veces, no, la verdad no, pero sí, sí se podría. Vean, amigos, una toma completa. No, voy a empezar a sudar rápido, la verdad esto está muy, muy pesado. Vean, vean nada más, amigos, aquí está. Bueno, pues este garrafón, fueron pasando los días, las semanas, se convirtió en parte de la familia. Ahora aquí está, ya, pues ya ha crecido, ya está lleno, amigos. Vean nada más, aquí le vamos a dar pues un giro. Vean hasta arriba cómo se ve todo lleno, amigos, todo. Vean. Pues la verdad ya moría de la curiosidad, ya no podía aguantar más, saber pues cuánto tenemos aquí, abrir y contar todo esto, mostrarlo a todos ustedes que seguido me comentan cuándo vas a abrir el garrafón, ya mero lo llenas, qué pasó si lo estás llenando. Pues vean amigos, este es un logro más que cumplo, pues para que vean que lo que me propongo, pues si al final de cuentas lo cumplo. Vean. Nada más, vean, vean, nada más. Vean, son 10 litros, la verdad. Incluso me hubiera gustado meterle producción a esto, traer una báscula, pesar cuánto es y demás, pero pues ya, mejor así lo voy a abrir. Vamos a contar todo lo que se pueda. Bueno, y vamos a ver cuánto tenemos. Sin más, pues vamos a abrir este garrafón. Bueno amigos, antes que nada les muestro, aquí está otra toma del garrafón. Vean nada más. Bueno, les muestro que ya estaba pues lleno, ya no le cabía nada. Yo creo que si le echaba alguna otra moneda, billete, pues esto iba a explotar, amigos. La verdad, vean, hasta acá ya se andan saliendo. Vean, tan solo aquí voy a sacar esto. Vean, aquí son 200, 400, son 500 pesos, amigos. Son 600. No, amigos, no quiero ni imaginar cuánto hay hasta adentro. Vean, pues ya, sin más, vamos a abrirlo y vamos a contar cuánto tenemos. Vean, amigos. Bueno, pues por aquí ya encontré un cuchillo. Vean nada más. Confirmen en los comentarios si en su casa tienen uno igual. Vean, pues con este vamos a abrir este garrafón. Vamos a encontrar, pues, un lado un poco vacío para hacer la incisión. Aquí somos profesionales, amigos. Vean nada más. Pues la verdad no hay casi espacios, pues para abrir. Yo creo que le voy a abrir desde hasta aquí en medio. Aquí está bien. Vean, amigos. Este truco solo se puede hacer una vez. Bueno, pues voy a disfrutar este momento después de tantos meses, incluso años, juntando estos billetes y monedas. Por fin lo voy a abrir. No, no. Ya corté un billete. Ya está la primera pérdida aquí, uno de 20. No, amigos, esto, la verdad, no tiene comparación.
Esto podría considerarse incluso hasta un deporte de los buenos, el juntar y juntar monedas. Vean nada más. Les diría que esto no lo intenten en casa, pero me gustaría pues motivar a todos los que ven mis videos pues a que lo hicieran. De verdad, sería muy genial. Vean nada más todo esto. Bueno, pues ya esto en cualquier momento se va a abrir. Vean nada más, amigos. Antes de continuar, pues sacando estas monedas, me gustaría retarlos. Si consigo 20.000 likes en este video, yo me comprometo a llenar este garrafón de 20 litros, así como lo ven, con monedas y billetes y todo lo que se pueda. Vamos a empezar este año ahorrando, amigos. Bueno, pues continuamos en lo que estábamos. No, 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 esto ya se está descontrolando. Y eso que apenas están cayendo las primeras monedas. Amigos, no olviden dejar su like de la suerte. Bueno, pues para que sigamos abriendo más garrafones así. Vamos a continuar. No, no, no. Ahora sí me voy a alcanzar para mi bicicleta. No, amigos, vean nada más. Vean nada más, amigos. Bueno, pues si no están suscritos, los invito a que lo hagan, ya que en los videos, pues a veces estoy pues platicando un poco sobre cómo ahorrar, cómo pues ganar dinero y demás. Vean, amigos, pues espero motivar a más y más gente a hacer esto. La verdad, estoy muy emocionado. Yo creo que aquí voy a pausarle para tomar unas fotos, amigos, y ahorita nos vemos en el conteo. Dentro fotos. Bueno, amigos, pues ahora sí viene lo bueno. Vamos a empezar a contar todo esto. Primero vamos a separar entre las monedas y los billetes y después vamos a ir separando por denominaciones. Esto ya lo hemos hecho antes. Bueno, pues les quiero mostrar qué hora es. Vean, son las 6:43. Ahí sí se alcanza a ver. Bueno, pues vamos a ver cuánto nos tardamos, ya que con el garrafón de los 4 litros nos llevamos alrededor de 3 horas. Vamos a darle velocidad ahora. Bueno, pues iniciamos con este conteo. Bueno, amigos, pues aquí seguimos separando todo esto por denominaciones. Vean, aquí hay muchas monedas y de este lado pues ya tenemos los billetes. Vean nada más. Ahí se ve un poco. Vean. Pues ahí tenemos billetes de diferentes denominaciones. Bueno, pues vamos a continuar porque aún nos falta mucho. Continuamos, continuamos. Bueno, amigos, seguimos y seguimos aquí apilando las monedas. Por fin terminamos. Vean, aquí están las de 10. Ahí están los billetes. Ahorita pues ya viene el conteo, viene lo bueno, a lo que venimos. Vean nada más, acá están las de 5. Aquí está un sobrante en el garrafón. Estas ya no las voy a tomar en cuenta, no creo que sea muy relevante, son muy pocas.
y son de denominación baja, y aparte ya no tenemos espacio aquí en esta mesa. Pero pues con lo que ya apilamos y los billetes, yo creo que ya es una buena cantidad. Bueno, pues vamos al conteo. Ya estamos de regreso, ya estamos de regreso. Bueno, pues primero que nada vamos a empezar con la sumatoria. Les quiero mostrar mi celular. Son las 9:38, ahí aparece. Bueno, pues ya llevamos 3 horas contando y apilando monedas. Primero vamos a empezar con la sumatoria de los billetes. Vean aquí nada más. Pues los separé por grupos para hacer el conteo y la sumatoria más fácil. Bueno, pues vamos a empezar a anotar. Vean, primero que nada, aquí tenemos 5000 puros billetes de 500 y los vamos a anotar. Bueno, aquí tenemos. Ahí se alcanza a ver. Acá tenemos otros 5000. Vean nada más, amigos. Cuánta dedicación, cuánto esfuerzo. Esto no se logra de la noche a la mañana. Vean nada más. Aquí tenemos otros 5000. Ya con esto ya nos alcanza pues para una casa, un coche, llenarle el coche de gasolina. No, no es cierto, amigos, no nos alcanza para todo eso, pero ya algo es algo. Vean, aquí tenemos otros 5000. La verdad, nuevamente me volví a sorprender, es más de lo que esperaba. Vean, otros 2000. Otros 1000. Y bueno, pues estoy pensando seriamente en aventarme el reto del garrafón de los 20 litros. Si llegamos a los 20.000 likes, pues me lo aviento, amigos. Pero quiero esa motivación. Vean, nada más otros 1000. Y por acá tenemos 550. Bueno, pues ya tenemos aquí todas las cantidades de los billetes y los vamos a hacer a un lado para empezar con el conteo de las monedas. Bueno, pues iniciamos con el conteo de estas monedas. Miren, una toma panorámica. Vean nada más. Pero como ya todo lo tenemos agrupado, será más fácil. Bueno, pues la dinámica es la misma. Son filas de 10 pilas. O sea que en cada fila hay 1000 pesos. Vean nada más. Aquí pues son las 10 monedas. Bueno, pues iniciamos con este conteo. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, amigos. Son 23.000, vean nada más. Bueno, de este lado son monedas de 5, entonces en cada fila habría 500 pesos, la mitad. Sería 1, 2, 3, 4 y 5. Serían 2.500, amigos. Bueno, pues vamos a anotarlo. Son 23.000 de las monedas de 10 y de las de 5 son 2.500. Bueno, y también habían las monedas sueltas, son 50, 100, 150, 155. Bueno, amigos, aquí es donde aplicamos lo que aprendimos en la primaria y vamos a hacer esta suma. Bueno, pues de todos modos lo vamos a corroborar con el celular. Iniciamos, aquí son ceros y son 5. 0, aquí 5 y 5. Son 10, es 0 y llevamos 1. Entonces es 1 y 5 son 6. Y 5 son 11. Y 1, 12. Bueno, pues aquí ya llevamos 1. Serían 6 y 5, 11. Y 5, 16. Y 5, 21. Y 2, 23. 24, 25. Y 3 son 28
y 2 son 30. Vean nada más, y aquí son 2 y 2, 4. No, amigos, quedamos aquí, eran 30, entonces es 0 y aquí es 3. Serían 3 y 2, serían 5. Serían 50, amigos. Y rápidamente lo vamos a corroborar aquí con el celular. Vean nada más. Bueno, pues ya estoy abriendo mi calculadora. Aquí estamos. Son 5000 más 5000 más 5000 más 5000 más 2000 más 1000 más 1000 más 550 más 23000 más 2500 más 155. Esto nos da un resultado de 50205, amigos. 50205. Aquí está. Tal y como lo corregí. Bien. Bueno, pues este es el resultado final. Bueno, amigos, pues ¿qué les pareció este video? La verdad, yo ya estoy muy cansado, casi 4 horas contando y contando estas monedas, pero todo sea por traerles contenido, por traerles motivación e inspiración para empezar ahorrando todo este año. Bueno, pues no importa si es en un recipiente pequeño o uno más grande, pues al final de cuentas será un ahorro que nos servirá para cumplir nuestros objetivos, nuestras metas. Bueno, pues ya estoy casi sin palabras, estoy muy cansado, amigos. Solo les quería mostrar lo que realmente es, pues, el ahorro y pues todo el esfuerzo que lleva. No me quiero ir sin darles un consejo: cancelen todas sus cuentas, tarjetas que sacan en todas partes, que en Coppel, que en Liverpool, que no sé qué. La verdad, eso pues solo trae consecuencias malas. Recuerden que el banco nunca pierde. Ese es mi consejo del día de hoy. Bueno, pues sin más por el momento, les mando muchos saludos y nos vemos muy pronto en un nuevo video. Bye.